Los agricultores y ganaderos llevan semanas manifestándose en varios países de Europa y también lo hemos visto en España. Y piden algo muy concreto, poder vivir de su trabajo. Y con toda la razón. ¿Pero qué les impide hacerlo? ¿Dónde está el problema? Pues son varios. Es evidente que el sector primario se está enfrentando a una subida de los costes de producción enorme y que no se traduce en una subida de precios de venta que se les paga a ellos en sus productos. Y que además está haciendo insostenible el mantenimiento de las pequeñas explotaciones y la agricultura y ganadería pegada al territorio. Adicionalmente, se encuentran ante una competencia de productos importados de otros países a través de acuerdos de libre comercio europeos producidos con otros estándares diferentes. Diferentes laborales, sanitarios, medioambientales, de calidad y que están haciendo imposible esa competencia. Tampoco podemos ignorar que precisamente es el sector primario uno de los que sufre en primer término el cambio climático que acarrea más sequías, lluvias torrenciales o un medio ambiente y ecosistemas más agotados. Por tanto, poder salvaguardar algo tan importante como nuestro sector primario, que se encarga de nuestra alimentación, del que depende nuestra soberanía alimentaria, no es un problema solo de agricultores y ganaderos, es de todos. Y desde luego no puede abordarse con proclamas simples, con parches o apuntando a nuevas reglas medioambientales que son necesarias para que podamos tener un planeta sano. En primer lugar, es necesario que los agricultores obtengan precios justos. Podemos ha presentado en el Congreso la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para garantizar estos precios justos a los productores de alimentos y meter mano a las grandes cadenas de distribución que son quienes están haciendo beneficios multimillonarios ahogando al sector a una situación insostenible. En segundo lugar, es importante que tengan acceso a una energía barata y limpia, que les ayude en los costes de producción. Para eso es importante poder tener comunidades energéticas públicas que provean de esta energía. Por supuesto, hay que acabar con los acuerdos de libre comercio europeos. Acuerdos que están siendo sacados adelante con los votos del Partido Popular, del PSOE, de Vox y sobre los que llevamos años luchando. Acuerdos que, además de producir una competencia injusta e insostenible, hace que los productos sean trasladados miles de kilómetros, generando una huella de contaminación enorme. En definitiva, hemos vivido el abandono por parte de las instituciones que han regalado nuestro campo a las multinacionales y a la gran distribución que se beneficia de los acuerdos de libre comercio y nos abocan a una mayor contaminación y pérdida de la soberanía alimentaria de todos. Por esto mismo, apoyamos las reivindicaciones de los pequeños agricultores y ganaderos de nuestro país, porque para conseguir un relevo generacional necesitamos asegurar inversión suficiente y garantizar esos precios justos que no obliguen a los jóvenes agricultores a asumir grandes deudas para poder arrancar una pequeña explotación que es bueno para todos y para todas.